Espero que estén bien, espero que hayan disfrutado del otro video, que les dejo el link por acá arriba, cómo hacer las líneas para pejerrey de 3 y 2 boyas. Hoy les voy a mostrar cómo hacer el paternoster, ¿sí? Con cosas simples. Tenemos los rotores, ¿sí? Los rotores, que también les dejo el link cómo se hacen por acá arriba. Estos rotores, ¿sí? Vamos a necesitar estos ganchitos, un bollarín, perlitas, nudos corredizos, tanza y manos a la obra. Espero que les guste el video y vamos por ahí. Bien, para empezar con la línea de pattern, lo que vamos a hacer, se acuerdan también, acá tenemos las brazoladas ya con los anzuelitos, ¿eh? Así que también va a ser un video rápido. Vamos a cortar 3 metros de tanza. Va a ser mucho menos, pero para trabajar más cómodo, ¿sí? Cortamos acá. 3 metros y separamos esta tanza por allá. Primero que hacemos es bollarín, donde va enganchada la tanza del reel al pattern, ¿sí? Le hacemos el nudito, pasamos por adentro y lo atamos, ¿sí? Apretamos por ahí. Listo. Cortamos este sobrante. Delicate, o piensa, como quieras. Ahí tenemos el bollarín de una punta, ¿sí? Ahí. A los 70 le hacemos un nudo corredizo. Un nudo. Le hacemos un nudo. Ahí. Hacemos un nudo rulito ahí, común y corriente. Y le ponemos un nudo corredizo de los que le mostré, que se consigue en cualquier casa de pesca. De estos. Lo pasamos por adentro. ¿Sí? Estiramos. Chau. Listo. Ahí está el nudo corredizo. Le vamos hasta la punta. ¿Sí? Y le ponemos una perlita. Hacemos la perlita. Vamos a ver ahora. Ahí está. Nudo corredizo. Nudo, nudo corredizo y perlita. Bien, ahora agarramos el pattern. Lo pasamos por acá dentro del ganchito. Lo cruzamos el ganchito. ¿Sí? ¿Pueden ver? Lo pasamos para dentro de la línea. Vamos a la punta de la línea. Después lo que sobra lo cortamos. Ahí está. Les quedaría así. La línea no puede pasar para el otro lado. ¿Ven? Pasamos otra perla. Vamos a otra perlita. Nudo corredizo. Y el rotor, ¿sí? Los rotores que les dejo cómo se hacen acá arriba lo van a poder ver. Pasamos el rotorcito. Rotor. Ahora van a ver cómo va quedando. ¿Sí?
Ahí está el rotorcito. A ver, ahí está el rotor con el nudo corredizo. Otro nudo corredizo. Otro nudo corredizo. Y tomamos la medida. Acá. 30 centímetros le damos. Ahí 30 centímetros. Y le hacemos un nudo de finalización para que no corra más. Listo. Entonces, hasta acá abajo. Listo. Listo. ¿Ven? Y acá va el anzuelo. Que lo sacamos, que ya lo teníamos hecho. ¿Sí? ¿Ven? Nudo corredizo. Y avanzamos. Seguimos. Después, a lo último, le colocamos los anzuelos al pater. Bien, desde el último nudo que hicimos hasta el próximo, 70 centímetros le damos. Acá tengo 80. Acá. Y volvemos a repetir lo que habíamos hecho. Nudo. Nudo. Nudo corredizo. Y perlita. Y roto. ¿Sí? Nudo corredizo, como les mostré, y pasamos una perlita. Después de la perlita, después de pasar la perlita, ponemos el rotor. Ponemos otra perlita. Y nudo corredizo. ¿Ven? ¿Cómo queda? Sacamos de nuevo la cámara. Este es el otro, ¿sí? Rotor con los corredizos para que corra la boya libre. Acá hacemos el nudo nuevamente. Es un nudo común. Y ahí la boya puede correr. ¿Sí? Seguimos, avanzamos. Avanzamos con el último. Desde el último nudo que hicimos, le damos 70. ¿Veis? ¿Sí? Ahí lo tienen, el último. Cerramos acá con el nudo. Y a los 20, más o menos, le ponemos un plomín. Primero cortamos todo el sobrante. Y buscamos un plomito cualquiera, redondito, chiquitito, que sea bien chiquitito. Yo acá no sé de dónde habré sacado, pero tengo uno que lo vamos a utilizar, ya que lo tenemos, este, ¿sí? Para que la línea vaya hacia abajo. Y por último, como les mostré, le ponemos el plomín.
cortamos el sobrante y podemos decir que terminamos. Ahora que resta ponerle los anzuelos a los tres fondos. Vamos a hacerlo y terminamos. Bien, para que vean, ya igual ya lo mostré cómo es. Acá tenemos el rotor, ¿sí? Vamos al portanzuelo con que tenemos. Sacamos una brazolada que ya está con el nudo de todo, por eso lo vamos a hacer más rápido. Pasamos, lo enganchamos del alambrecito y giramos uno, al revés, uno, dos, tres, cuatro, y ahí tenemos ya la línea armada. Seguimos con los otros dos y terminamos. Volvemos a mostrarlo, lo enganchamos. Entonces con esto podemos saber a qué altura está el peje comiendo. Giramos, 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 me falta girar el último y ahí pasó. Y tenga cuidado no se enganchárselo. Ahí está. Espero que se llegue a apreciar. Rotor y anzuelo. Rotor y anzuelo. Hacemos el último y terminamos. Bien, no sé si se va a apreciar, pero tenemos dos líneas. Una que es comprada y la que hice yo son iguales. Lástima, solo que esto es reciclado, ¿sí? Todo hecho nuevo. Lo mismo, seguimos, no sé si se va a ver. Ahí están los rotores con anzuelo. Seguimos, los segundos, terceros y plomín. ¿Sí? Espero que se llegue a ver. Vamos a ponerlo en el Turbopol y terminar. Y una cosa para no olvidarme, esto es una línea bigotera, ¿sí? Viene con el rotor para enganche, ponerlo en el anzuelo de 20, 25, 30. En realidad los usan cortitos, de 15, ¿sí? Uno más largo que el otro. Y acá lo enganchamos a la línea que viene de las boyas que estemos usando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los anzuelos, no sé si se van a ver, no creo, pero acá está un anzuelo y ahí la línea, sí, se ve. ¿Cómo funciona esto? En el río con el oleaje, así. Entonces, todo el tiempo llama al comer al pejerrey. ¿Sí? Son muy eficaces, 100%. Yo las probé y andan barbas en el río. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse, como siempre que ayudan, comenten si hay alguna modificación, ustedes creen que algo puede ser mejor o creen que es de distinta manera, yo lo hago así, me funciona. Con dos mangos con 50, todo sirve, ¿sí? Como las hicimos, esta es la que hicimos, la que reciclamos, que estaba para tirar. Esta es la bigotera, como les mostré. Bueno, así que en el próximo video hacemos una línea variada para río, linda, con correderas. Nos vemos en el próximo video. Chau.